Juanjo es colombiano, llegó como refugiado a España huyendo de la violencia. Tenía 9 años, venía con su madre, pero falleció cuando aún era menor de edad. Mohamed cruzó el estrecho desde Marruecos aferrándose a sus sueños. Viajó solo, tenía 16 años. Ambos comparten un pasado bajo la tutela de la administración y ahora un presente en este multitudinario hogar donde forman parte del proyecto Buccetti. Da una respuesta a los jóvenes extutelados que a los 18 años dejan el sistema de protección. A través del proyecto los acompañamos todavía a un tramo del camino con el objetivo de seguir acompañando el crecimiento, la maduración personal. Logran un oficio, incluso unos estudios, incluso alguno pues se introduzca en la universidad para salir adelante. Se trata de la primera experiencia en España donde una comunidad religiosa convive con jóvenes en riesgo de exclusión social. En la comunidad Bartolomé Blanco de Sevilla, 4 salesianos educadores comparten su día a día con 11 jóvenes de España, Marruecos, Camerún y Colombia. Pues son diversas nacionalidades que hace que sea también una experiencia intercultural, interreligiosa, muy interesante, muy enriquecedora. Y yo creo que es un signo también, ¿no?, de tender puentes, de buscar diálogo, de buscar entendimiento. Juanjo ha logrado llegar a la universidad con una beca privada. Mohamed realiza prácticas en un taller mecánico tras finalizar un grado medio en uno de los centros salesianos de la ciudad. Todo forma parte de un itinerario personalizado para lograr que consigan lo que cualquier joven desea. Poder ser autónomos y vivir con una cierta dignidad y garantía, ¿no? Cuando salí de Marruecos no imaginaba que voy a llegar a ese punto. Yo creo que como yo, a la mayoría de jóvenes que han entrado al proyecto les ha salvado la vida. Por esta casa han pasado ya 15 chavales, de los que 4 han dado el paso a la independencia. Pronto Juanjo y Mohamed seguirán el mismo camino.